Uno de los compromisos de Julio César Chávez Padilla como presidente en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, es mantener la cercanía con la gente y atender las necesidades más apremiantes de cada colonia, barrio y comunidad. Es así que en la colonia Progresistas entregó guarniciones y banquetas en 4 calles, que previamente ya se habían pavimentado con concreto asfáltico. En su mensaje, Chávez Padilla dijo sentirse a gusto entre las familias de la colonia Progresistas. Agregó que los trabajos entregados, que corresponden a la construcción de 165 metros cuadrados de banqueta y 183 metros lineales de guarnición en la calle Noruega, mientras que en las calles España y Prolongación Finlandia y Suecia se construyeron 908 metros cuadrados de banquetas y 1.259 de guarniciones, con una inversión total de 1.540.000 pesos. Hace un año lo venía yo diciendo cuando venía recorriendo estas calles que hoy estamos entregando, que son aquí donde estamos, la Noruega, la calle España y la prolongación Finlandia y la calle Suecia. Y hace un año era tierra sobre tierra. Todavía cuando iniciamos los trabajos y nos contaban cómo sus niños que iban a la escuela a veces tomaban el autobús, caminaban esta ruta, o a veces caminando que bajaban acá la técnica, pues salían con los zapatos negros y llegaban con los zapatos cafés, o las niñas que salían con sus calcetas blancas y llegaban con sus calcetas chocolate. Y cuando llovía, ahí está, no me dejarán mentir, y ahora pues es distinto. Hoy se puede apreciar buenas calles, que en coordinación con el gobernador David Monreal Ávila pusimos un peso a peso. Por eso es que pudimos avanzar más, y como ya se señaló aquí, y lo dice, yo sé que con todo el sentimiento del mundo, la señora Isabel Carrillo, pues hasta ahora se volteó a ver en estas administraciones que llevamos seguiditas a la colonia. Asimismo, el alcalde guadalupense elogió que los vecinos no se conformaron con tener calles y banquetas bonitas, sino que también ya le dieron una manita de gato a sus casas. Ahora sus hijos ya recorren estas calles con más seguridad, aseguró. Platicando con el arquitecto Ricardo, con la licenciada Diana, hicimos el esfuerzo nuevamente con gobierno del estado para poder avanzar más y abarcar las 4 calles en un solo jalón. No es una inversión menor. Tan solo de las calles, ¿cuánto fue la inversión? 1.5 millones en pavimentaciones, guarniciones y banquetas. 1.5 millones y 1.5 millones en cuanto al resto de la culminación de obra. ¿Por qué? Pues sí, pavimentamos las calles, ahora sí las camionetas, los carritos a todo dar, ¿verdad? Pero ¿y los niños? Serían en la misma condición y ahora se bajaban a la calle para no pisar la tierra donde iba la banqueta. O sea, más riesgo. Entonces decidimos cerrar de una vez el círculo virtuoso y como ustedes hoy ven, también ya están culminadas las guarniciones y banquetas, que con este monto de inversión de más de 1.5 millones de pesos, esta obra va a permitir a los habitantes de aquí de la colonia Progresistas pues tener una mejor calidad de vida en cuanto a su tránsito, no solamente vehicular, sino también peatonal. A nombre de los vecinos, fue María Isabel Carrillo quien dio las gracias al alcalde Julio César Chávez, porque ahora sus calles se ven bonitas y porque su colonia estaba muy abandonada y ahora está progresando mucho más. En esta entrega también estuvieron presentes Luis Ricardo García García, titular de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, así como Diana Elizabeth Galaviz, secretaria del Bienestar Social de Guadalupe.